escalona, pero de recuerdo te deja un paseo. Como ese estudiante ya se va escalona, pero de recuerdo te deja un paseo. Te llamo de aquel inmenso amor que llevo dentro del corazón. Te dice todo lo que yo siento, que es pura nota y sentimiento. Ay, grabado con el lenguaje dato que tiene la tierra es Pedro Castro. Grabado con el lenguaje dato que tiene la tierra es Pedro Castro. Bravísimo. Vamos a comerciar y ya regresamos. Primero que sea buena madera, sí, buena madera. Entonces uno esto hay que equilibrarla, ¿no? Uh-huh. Esto tiene 3 milímetros. Se le hace el calibre tal y se deja por ahí, por la cocina, donde le dé el humo, el calor. Ah, eso es lo que le da como el sabor. Sí, eso lo hace uno en la casa, ¿no? Ya los técnicos esos de España, quién sabe dónde lo meterán. ¿Y cómo le coloca ahí las clavijas? No, el clavijero, hay que ponerlo siempre esto para abajo, sí. Ajá. Pues porque si se pone así al revés, no. Toca rojo. Esto para abajo, mostrémosle a los televidentes. Estas tuerquitas. Estas tuerquitas, sí. Sí. Entonces, uno busca que esto quede para abajo, entonces lo pone así. Sí. Si lo coloca al revés, sale paso doble. Sale paso doble, sí. Bueno, muy bien. Sí. ¿Y ahora? Claro, a esto se le ponen unos tornillitos. Aquí, ¿no? Se los tengo. Tornillitos. ¿Recuerda de los integrantes primeros de Bovea y sus vallenatos? Sí, primero fueron Virgilio Riasco. Virgilio Riasco. Un muchacho barranquillero. Ajá. Y ¿qué hace él, Virgilio Riasco? ¿Qué hace él? Él está ahora en Barranquilla, sí. Él me acompañaba, era marcante, sí. Ajá. ¿Pero siguen en contacto o no? Sí, claro, somos muy buenos amigos, sí. Yo cada vez que voy a la costa... ¿Y él sigue cantando? Él sigue en un tocando conjunto, sí. Ajá. ¿Quién más? Y la guacharaca, uno que le decíamos el chino, creo que apellido García, sí. Ajá. Ese que compuso, ¿qué es lo que quiere? Que el tigre me coma, si me subo al árbol, ajá, se sube el tigre y se va. Ah, ese no es, tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre. Él es autor de esa canción. ¿Qué otros integrantes de Bovea y sus vallenatos? Después fue cuando nos unimos con Alberto Fernández y Ángel Fontanilla. ¿Hace mucho rato no ve a Alberto Fernández? Sí, bueno, por ahí nos vemos de vez en cuando. Él estaba en Buenos Aires. Tú lo que quieres que me coma el tigre. Él es autor de esa canción. Ah, qué bien. Bueno, está lista, sí, bueno, la cuenta. ¿Qué otros integrantes de Bovea y sus vallenatos? Después fue cuando nos unimos con Alberto Fernández y Ángel Fontanilla. ¿Hace mucho rato no ve a Alberto Fernández? Bueno, por ahí nos vemos de vez en cuando. Él estaba en Buenos Aires conmigo. Ajá. Y hace como 20 años se vino Fontanilla. Se aburrió, entonces yo me armé allá, me busqué un chileno para que cantara. Ah, velo acá donde está. La señora Patricia Herrera, sí. Muy elegante, vestida de negro. Entonces, entonces yo me busqué un cantante chileno allá. Y ajá, no le daba, pues, cuando Alberto se vino, eso fue hace 20 años, ¿no? Alberto, ¿por qué se devolvió? ¿Qué le chocó? No, por la situación de allá, pues se puso un poco pesada. No, la situación estaba buena, déjate bañar. Ya no se podía ir al dólar porque entraba Perón. Ajá. Entonces nosotros comprábamos los dólares allá en Citibank. Ya. Y los remetíamos al Citibank de acá. Bueno, y entonces ya, bueno, cerraron las casas de cambio. ¿Cuánto hace que no cantan ustedes juntos? Hace como más de 20 años. Más de 20 años. Bueno, vamos a romper ese aislamiento, bueno, entonces aquí, maestro. Aquí está la cuerda, ¿no? Ajá. Se pone la cuerda acá. Y luego se engancha la cabeza. Esta es la prima, entonces busca uno aquí.